Con más de 70 años de edad y sin la posibilidad de obtener un empleo, la madrugada de este viernes el matrimonio García Negrete perdió su único patrimonio. Su casa fue destruida por una tromba. Le digo, allá está mi estufa al lado de abajo y esos tambos y mi tanque del gas también por aquí debe de estar en el estómago. ¿Lo arrastró desde acá? Sí. ¿Por dónde entró el agua, señora, desde acá? Por las puertas de mi casa y por las puertas de aquí y la orilla esta que está aquí. Sí. Que me avienta, para que le corro yo para adentro porque me dio en la corva. Y ya que me meto para adentro y cuando que volteo para atrás, que veo que se derrumba mi barda con todo y la estufa y todo se llevó. Y ya me dejó todo ahí, pelón. Pues llegó la tormenta y nos llevó entre el agua y tumbó todas mis casas. Ellos estuvieron a punto de perder la vida arrastrados por la fuerte corriente, que bajó desde el Cerro del Quinceo acompañada de piedras y lodo. Me metí para allá a defenderme, ¿verdad? Y luego ya después en eso que ya entran mis sobrinos y ellos me rescataron. Uno jalando el lazo allá y dos aquí, y me sacaron putada como una criaturita en los hombros y a mi esposo igualmente. Y estaba a punto de llevarnos la creciente. ¿Qué fue lo que hicieron para protegerse? Nos sacaron de aquí entre el agua, cuando ya tomaban las casas. Mis sobrinos. ¿Cómo los sacaron, señor? Me cargaron a la espalda. Sus vecinos, el matrimonio Tapia López, también lo perdió todo. Me golpeó el agua, traigo moretones en todo el cuerpo y mi esposo trae un pie lastimado. Sí. La fuerza del agua y los muebles nos cayeron todos encima. Cuando se entra el agua, quisimos correr, pero no pudimos. Lo que hicimos, nos apoyamos con los niños que estaban arriba, nos lanzaron una cuerda y nadando salimos. Una niña de 3 años, mi esposa y yo, ellos nos auxiliaron. Ya estando en la parte de arriba, con otra cuerda, brincamos a la casa del vecino. 3 familias de la colonia Quinceo del norte de Morelia lo perdieron prácticamente todo y hacen un llamado a las autoridades para que les apoye. Regresamos para igual volver a tumbar bardas para que saliera el agua porque el agua subió más de 2 metros de altura. Así es. ¿Todo perdido usted? Todo, desafortunadamente todo está perdido. Aquí ojalá alguna autoridad nos brinde un apoyo porque en realidad pues sí, ahorita sí hasta la identidad perdimos. De perdes para que me ayuden a reparar mi casita, pues para yo seguir viviendo aquí, porque yo tampoco no puedo abandonar. Además de estas 3 familias, habitantes de 40 colonias del norte de Morelia sufrieron inundaciones y pérdida de sus bienes por esta tromba que duró más de 1 hora con lluvia, vientos y descargas eléctricas. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.